Laura, este es para pensar, ¿eh? Este hay que pensar un poquito. Vamos a ver, te dan A. Y te piden A elevado a N. A elevado a N, ¿qué me estás contando? ¿Qué es N? ¿Cómo lo hago? No. Vamos a ver. Multiplicar una matriz no es elevar una matriz, tú no puedes elevar cada número a eso. Eso sumar y restar, sí, pero multiplicar, dividir y potencia no puedes. Lo único que puedes hacer es hacer a cuadrado, a cubo, a cuarta y a ver lo que pasa. A ver si hay suerte. ¿Qué pasa? Que te dé la gana. Yo voy a hacer a cuadrado, que sería a por a. Voy a hacer a cuadrado a ver lo que me da. Esto sería 1 por 1, 1. 0, 0, esto me da 1. 1 por un séptimo, un séptimo. Más un séptimo por 1, 2 séptimos. 0, 2 séptimos. Ya lo estoy viendo yo color a esto. 1 por un séptimo, un séptimo. 0, un séptimo, 2 séptimos. 0 por 1, 0, 0, 0, 0. 0 por un séptimo, 0. 1 por 1, 1, 0, 1. 0 por un séptimo, 0, 0, 0. ¿Le vas viendo color o no? 0, 0, 0. Yo lo veo ya. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1. Yo lo veo ya, que es A elevado a n. Fíjate que A elevado a 1 es 1, un séptimo, un séptimo, 0, 1, 0, 0, 0, 1. A elevado a 2 es 1, 2 séptimos, 2 séptimos, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿No lo ves? A elevado a n será 1. N partido 7, N partido 7, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Que calculé A elevado a N. Sí. Ver, hacer al cuadrado y ver la relación que hay entre esto, la potencia, y esto. Donde ponga la potencia, pone N. Si es 1, pues aquí hay un 1, aquí un 1. Si es 2, aquí un 2 y aquí un 2. Pues normalmente, si aquí hay n, pues aquí habrá n y aquí habrá n. Y el resto es igual. A ver, si hoy me como un bocadillo, mañana me como dos bocadillos, al tercer día, ¿cuánto me voy a comer? Me voy a poner como... Y esta es más divertida. Y no ha visto a la mujer que sale siempre en Juan y medio, hace cuando dicen algo picante. Es la misma mujer, la tienen contratada en Canal Sur para los programas de Juan y medio. Mira, la mujer hace y va a las bodas también, a las bodas y eso también va. La puedes contratar tú para tu boda. Y la mujer que se ríe. ¡Uah! Cuando cuenta un chiste. Es la misma. Pues, a lo mejor tu abuela y tú no lo sabes. A lo mejor tu abuela es millonaria. Tu abuela también hace y hace guau y se ríe así. Es la misma, la misma. Vamos a ver. Este es más divertido. Tiene que calcular b elevado a n. Entonces yo voy a hacer b al cuadrado. ¿No tienes nada que estudiar? Ya he terminado todo. 1 por 1, 1. 1. 1, 0, 0, 0, 3, 0. 0 por 1, 0. 3 por 0, 0. 0 por 0, 0. 3 por 3, 9. Yo ya lo veo. Yo ya lo estoy viendo. ¿Hago B elevado a 3 o no hace falta? ¿Qué pongo? Vamos a ver. ¿B elevado a N qué sería? Tú fíjate, como dejo el espacio, porque sé que me lo vas a decimar. Sería n al cuadrado. No. O
En al cuadrado, ¿no? Pues entonces sería 2 al cuadrado, 4, y 1 al cuadrado, 1. No. Va bien, a ver, sigue por ahí. No. No, al cuadrado no. Voy a hacer b elevado a 3, ¿vale? A ver si lo ve. B elevado a 3 sería b al cuadrado por b. Sería 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 0, 0. 0, 0, 9 por 3, 27. Osanahare, Osanahare, elevado a 3. ¡Y casi! 3 elevado a n. Bien, 3 elevado a n, bien, bien. Fíjate, aquí es 1, 3 elevado a 1, 3, 2, 3 elevado a 2, 9, 3, 3 elevado a 3, 27. Porque siempre vas cogiendo y vas multiplicando este 3 por este 3. 9, luego 9 por 3, 27. Y así hasta el infinito. Mira que no es divertido.